Muy buenas a todos, ya estoy de vuelta, no he tardado tanto en subir vídeos, así que no me podéis decir absolutamente nada. Y hoy vengo porque hoy es el Día de Andalucía. Está bien, lo sé, el Día Oficial de Andalucía es el día 28 de febrero, pero hoy me gustaría hablar sobre algo que ocurrió en Andalucía un 14 de diciembre de 1977 y que la gente joven de Andalucía, creo que mucha gente no lo conoce y me gustaría que supiéramos un poquito más de nuestra tierra. Como digo, en el año 1977, en esa época, alguna que otra región de España estaba intentando buscar su autonomía, su autogobierno, porque ya habíamos pasado del franquismo y estábamos en la transición hacia la democracia y en todo estado democrático que se precie, pues cada región y cada zona pues tiene su autogobierno. En el día 4 de diciembre se convocó una manifestación para pedir el autogobierno y la autonomía de Andalucía como región. Mucha gente, tanto dentro de Andalucía como fuera de la misma, se echaron las manos a la cabeza y se rieron porque dijeron, bueno, no va a pasar nada, serán cuatro locos porque en Andalucía no hay sentimiento, ni hay, no se puede decir independentista, pero digamos, sentimiento andaluz, autosentimiento de que aquí estamos, ¿no? Pues decían que no había. ¿Qué ocurrió ese día? Pues que 2 millones de andaluces, atención, 2 millones de andaluces salieron a la calle en diferentes ciudades de Andalucía y diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, núcleos donde había mucha población de Andalucía emigrante. Estamos hablando de 2 millones de personas que hoy en día es una manifestación muy grande, pero andaluces había en aquella época 5 millones y medio, no llegaba a 6 millones en los años 70, con lo cual no es los 9 millones de ahora, es decir, que es todavía más importante porque es un porcentaje más alto. Y la gente se echó la mano en la cabeza porque dice, ¿qué pasa aquí? Y Andalucía sí pidió su autonomía, lo pidió a la calle, como tiene que ser, el día 4 de diciembre. Por eso siempre se ha pretendido que el día 4 de diciembre era el día que realmente se merecía el Día de Andalucía, aunque realmente se quedó el día 28 de febrero porque fue el día que se aprobó el estatuto, el primer estatuto de autonomía de Andalucía. Y básicamente esto es lo que quería contar, es un dato curioso que a mí me llama mucho la atención y que me gusta como andaluz que soy, y sé que hay muchos jóvenes que no lo conocen, y bueno, digo, pues voy a exponerlo ahí porque me parece bonito. Así que nada más, el siguiente vídeo que voy a subir, atención, porque ya estamos para Navidad, y voy a subir un vídeo de una receta que, atención, que no hay algo más andaluz que los pestiños, señores. Así que la semana que viene subiré la receta de pestiño, algo muy navideño, para que lo hagáis vosotros, porque además es muy sencillo. Y nada más, un besito y nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre aquí, en Random Spain Blog.